Muy bien, hola amigos, aquí voy. El día de hoy estamos en Stardew Valley. Ahora creo que este video va a ser un poquito corto probablemente. Lo que quiero hacer el día de hoy es ver cómo funciona la mecánica de encantamiento de las armas. Yo traje suficientes fragmentos de ceniza para y la esquirla prismática para poder encantar la espada galaxia. Tengo las otras dos armas galaxia, el martillo y la daga. Y aunque el martillo creo que me gusta un poquito más, creo que la espada es como lo más equilibrado. Entonces vamos a ver qué tal funciona eso. Tengo aquí los restos de un diario, no sé si se pueden leer, ahorita vamos a ver eso. Y conseguí 10 semillitas para abrir la otra parte de la isla, así que vamos a explorar un poquito más y eso básicamente va a ser todo, ¿sale? Dain, no estoy 100% seguro de qué más les voy a estar grabando acerca de la isla, porque serían videos un tanto cortos. Por cierto, explorando un poco me encontré un nuevo lorito que estaba cerca de uno de estos, y resulta que son teleports, es un servicio de teleports con loros, de alguna forma. Entonces, creo que me pedía 10 o 20 semillas, bastante, así que pues por ahora no lo vamos a hacer, pero eso está cool. Y obviamente necesitamos las 20 semillas para poder restaurar la casita donde podemos dormir aquí, que sería bastante útil porque pues podemos realmente estar mucho tiempo aquí farmeando. Y sobre todo si tenemos la camita y no tenemos que estar regresando con los viajes y todo ese rollo. Pero tengo curiosidad de este lorito de aquí. 10 meses, tenemos 10 meses. Reparar puente. Ahí lo tenemos. Todo aquí funciona con las semillas. Los loros son carpinteros. Ahuyentan plagas. Bueno, las tortugas no son una plaga. Bueno, al menos aquí no lo creo. Pero ok, los loros hacen todo. Cool, ya tenemos esa parte. Alguien había gritado acá. Me imagino yo que puedo, sí, quitar esta piedra. Tenemos el mejor pico. Tal vez no podemos quitar esta piedra porque no, aparentemente nuestro pico no es suficientemente fuerte. Aunque es demasiado frágil. Igual y encantando el pico, tal vez eso funcione. Sí, vi que eso no servirá. O también tal vez una bomba. ¿Saben? Una bomba también puede ser que funcione. Ah, nos dan fragmentos de hueso estas cositas. No está mal. Porque si no estoy mal, esto creo que sería para fertilizante o algo por el estilo. Vale, el espacio no es tan amplio como pensaba. Pensaba que se iba a extender un poquito más hacia la izquierda. Para empezar, vamos a llevarnos todo esto, ya que estamos. Probablemente no en este momento. ¿Qué es eso? Ah, vale, esto sí, esto son como las geodas, pero coco dorado. Ok. Interesante. No lo podemos comer ni nada por el estilo. Tal vez también lo tenemos que llevar con Clint. A mí, estos los venden en el desierto de Calico, si no estoy mal, así que tal vez sean algo interesante, tal vez no, quién sabe. Pero mientras vamos a deforestar toda esta zona, porque es lo que hacemos los humanos. Una vez que llegamos a una nueva zona, ahí lo tenemos. Y vamos a ver si tal vez una bomba podría solucionar nuestros problemas ahí. O tenemos que tal vez encantar nuestro pico, lo cual es lo que yo creo que tendremos que hacer. Me suena a la lógica de esta zona, lógica de videojuegos. No creo que una bomba cualquiera pueda destruir eso. Yo digo que va a ser el pico encantado, entonces ahora me pregunto si debería encantar el pico con la esquirla prismática. Ahorita lo veremos, ahorita que lleguemos a esta zona. Y de hecho, no, si no estoy mal, deberíamos poder llegar rápido. ¿Qué más hay por acá arriba? Acá hay una semillita. De nuevo, estas me imagino yo que van creciendo cada cierto número de días, así que no está mal que abramos más zonas para obtener más de estas semillitas. De forma constante. Pero no traje ninguna bomba y creo que no puedo fabricar ahorita ninguna tampoco. ¿Dónde diablos estaban las bombas? Aquí están las bombas, no traje nada para fabricar nada de eso. Y de hecho ya se llenó el inventario. Vamos a la mina. Vamos a ver si podemos utilizar el atajo. Espero que se haya guardado el atajo. Sí, perfecto. Entonces podemos ir. Por cierto, este lorito nos construye un puente permanente para que no tengamos que ponerlo nosotros cada vez que entramos. Pero bueno.
Me pregunto, ¿podemos pescar aquí? Podemos pescarnos desde allá. Algo. Basura. Basura en un volcán. Bueno, eso es como roca quemada, vamos a llamarlo, ¿no? No parece. Ok, obviamente la madera sobrevive en la lava ardiendo. ¿Será que habrá algún pez o algo por el estilo aquí? Tal vez, pero por ahora parece ser que solo es basura. Entonces, ¿qué pasa si pongo el pico? Sirve para romper piedras. Si le pongo la esquirla aquí, tenemos suficiente. Vas a fabricar. Sirve para romper piedras. Y tenemos ahí una estrella de interrogación. El detalle es que no traje más piedras prismáticas. Sí tengo un par de piedras para imbuir mi spa. Pero ok, vamos a hacerlo. Boom. Ok, ahora tenemos eficiente. ¿No será que consume menos energía? Tal vez debía hacer otra cosa. Peso más 10. O sea que el peso es bueno. Supongo. Tal vez. No creo que esto me sirva. Para serles honesto. De hecho podemos juntar estos dos. Pero no creo que sea la mejor idea juntar estos dos anillos en este punto. ¿What? Voy a resetear el día. Tiré sin querer mi anillo a la lava. No puede ser. Oh, no. ¿Cuánto valía mi anillo? 5 lingotes de iridio, esencia solar y esencia sombría. Me pregunto si puedo combinar dos anillos, ¿saben? Creo que sería interesante de ver. Si puedo combinar, o sea, dos anillos iguales, el anillo de iridio con otro anillo de iridio. Porque este es de los mejores que hay, entonces combinar estos dos podría funcionar. Pero dudo mucho que puedas combinar los mismos. Tal vez con diferentes efectos sea lo más probable. Vamos primero a ver si nuestro pico puede romper ahora esa piedra. Porque voy a reiniciar el día porque no quiero perder mi anillo. Y aprovechamos para... que el siguiente lunes otra vez, o sea, lunes 15 otra vez, ¿Qué iba a decir? Se me fue completamente el tren de pensamiento ahí. Ay, no, no quiero pescar. Sale aquí una barrita extraña, pero no estoy seguro. No es simple. Una barrita extraña es esta cosa de aquí. Pero no parece que pueda romperlo de esta forma. Aprovecho tal vez también para traer bombas. Podría funcionar. Tengo que... volver a cargar la partida y no guardar por mi error ahí del anillo y eso. Maldita sea, y tengo que hacer un montón de cosas. Muy bien, al final, de hecho, mejor me fui a dormir porque había hecho demasiado el lunes y no quería perder mi progreso. Ahorita no he hecho absolutamente nada este día, pero ya vengo un poquito más preparado. Por ejemplo, hice otro anillo de iridio, aparte del que tengo, para ver si podemos combinar dos anillos de iridio, lo cual estaría cool. Pero si no puedo combinar este, hay otro anillo que me gusta, que es este anillo caparazón de cangrejo, defensa más 5. Entonces podría combinar el ataque del anillo de iridio con la defensa de este y creo que quedaría bastante cool. Por eso traje 40 fragmentos, aunque de hecho creo que la fusión de anillos no parece consumir fragmentos. Así que, bueno, igualmente me traje dos esquirlas por cualquier cosa. Me traje el martillo porque no, me gusta un poquito más en general. Así que si quiero aumentar el daño, vamos a aumentar el daño de eso. Traje bombas por si es lo que necesitamos para abrir el paso de esa piedrita. Así que vamos de regreso a la isla. Tenemos que volver a hablar con la... con el lorito. Porque es una parte que no se debió guardar por tener que hacer el reseteo ahí de día. Pero bueno. Estamos preparados para lo que caiga, probablemente. Igualmente después de esto me gustaría ver si el niño ya nos habla después de haber interactuado con, ¿qué fue? 1, 2, probablemente 3 loros. Igualmente al menos ya tenga algo que decir. Para bien o para mal. Y Dios, tengo que volver a recolectar todo eso por allá. Veré después. Veamos. Bien. Probablemente con una bomba pequeña hubiera podido, pero me traje la artillería pesada. Y el juego crasheó. Genial.
Bueno, es un tanto lamentable, pero me ha crasheado el juego dos veces y justamente cuando estoy grabando. Así que si vuelve a crashear en cualquiera de las dos circunstancias, ya sea con la ancianita con la que tenemos que hablar o tratando de destruir la piedra, probablemente no pueda avanzar mucho en los videos de Stardew Valley durante un tiempo. Tal vez avance en otros lados, no necesariamente en la isla Jengibre, lo cual es un poquito triste porque quería avanzar aquí, se ve bastante interesante el área. Pero antes de ir a crashear probablemente... Bueno, vamos a reparar el pueblo, el puente. Vamos a hacer lo de el encantamiento. Vale, de los anillos y todo eso. De hecho, para empezar, vamos a ver si esto sí. Ok, día 1. Mi barco está perdido, destrozado por una tormenta en el despiadado mar. Me encuentro perdido ahora, en estas extrañas costas. Mi tripulación ha perecido, pero sigo vivo. Puede que la dama Fortuna haya bendecido estos malvados huesos míos, o tienen sus propios designios para mi destino. De cualquier forma, no me queda otra elección que buscarme la vida aquí. Abunda el agua fresca, la comida que forrajear y la tierra fértil que trabajar. Primero construiré un refugio. Faltan algunas hojas. Vale, fue lo mismo. Las mismas páginas, lamentablemente. Pero cool, al menos tenemos ahí ese pedacito. Entonces vamos a ver lo de la forja. De volada. Vamos a ver lo de los anillos principalmente, no tanto lo de la forja en sí del martillo, porque eso pues simplemente va a aumentar su daño, si no estoy mal. Pero veamos. Espero no tirar mis anillos, cual estaría bien. Entonces, por ejemplo, anillo de iridio. No, no puedo poner otro anillo de iridio, ok, cool. Pero si pongo el anillo de caparazón, necesito igualmente 20 fragmentos. Oh, Combine Ring. Me imagino que este es... Ah, ok, agarra la mitad de este y la mitad del otro. O simplemente le cambia un poquito el color a uno en específico. La parte de arriba del anillo está hecha con un caparazón de cangrejo encantado. Es lo mismo, simplemente combina los dos anillos como tal. Ok, creo que está cool. Y por ejemplo podemos utilizar... Y me imagino que no podemos como combinar más anillos. O sea, seguir combinando el anillo combinado. Me imagino que tiene sentido que no puedas hacer eso. Y me lo puedo poner ya y perfecto. Tenemos ahora 5 de defensa extra sin más. Y este anillo normalmente lo reservo no para algo de ataque, sino para algo más como de utilidad. Por ejemplo, podría poner el anillo de encantababas junto con el anillo que hace que sea más probable que los monstruos me den objetos cuando los mato. Lo cual estaría bien para ese espacio. Sí, creo que estaría cool, pero por lo mientras vamos a encantar nuestro martillito con una... ¿Dos esquirlas? Ah, caray. Espera, si nada más le pongo una esquirla. ¡Ja! Y no parece aumentar su daño. A diferencia de la espada, que se aumenta el daño, ¿solamente nos va a dar eso de eficiencia? Vamos a ver. Cruzado. Ok. No parece ser que haya... que haga algo... muy diferente de lo normal. No tengo idea qué significa lo de cruzado. Y lo que nos daba caer eficiencia. Así que tal vez hay diferentes encantamientos y tenemos que... Huh. Ya no tengo más esquirlas. Pero tal vez tienes que seguir encantando hasta que te dé lo que tú quieres, por ejemplo. Lo cual tendría cierto sentido para mí. Viniendo de juegos como MMORPGs y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver. No sé qué hacer primero. Ok, vamos a tratar de destruir la piedra primero. Porque podríamos ir con la ancianita, pero la ancianita en sí ya nos dio la mayor parte del diálogo en sí. Y este infeliz no nos dio nada todavía, así que... podemos hacer algo. No sé si crashó el juego por la megabomba. Que estalló toda esta parte de acá y el juego no pudo soportarlo. No tendría sentido porque también estallarían las minas normalmente, pero... Es una nueva actualización y también tenemos que tener en cuenta que esto lo estoy grabando el 23 de diciembre, así que ahorita no va a haber muchas actualizaciones hasta dentro de un tiempo, probablemente. Día 6. No tendré hambre aquí. Las aguas están llenas de peces comestibles y deliciosos. Incluso logré pescar una mantarraya en las cuevas en la costa sureste. Aunque no tengo ni idea de qué hacer con ella. El otro día pesqué un par de nueces doradas. Parecen estar por toda la isla. Los locales se vuelven locos por ellas.
y día 14. Tras medio mes en esa isla, he aprendido un par de cosas sobre la recolecta de nueces doradas. Uno debe mantener sus ojos abiertos para buscar pistas sutiles. Si algo parece inusual, debe haber una nuez dorada cerca. He encontrado marcas en la arena y en las hojas. También vi una sobre un árbol junto al volcán. Si solo tuviese manera de tirarla. Ah, eso es algo para poder hacer nosotros seguramente. Cuando veo supongo que es una planta de nueces, siempre encuentro una manera de alcanzarla. Cool. Entonces, tal vez debería haber traído una bomba más pequeña, pero bueno. Veamos si crashea el juego. Ok, ya no crashó el juego. Sí, crashó el juego. ¡Maldita sea! Ya estaba cerca de... Oh, no. Creo que fue porque moví el mouse, probablemente. Ya iba a pasar la escena. Apareció el botoncito de acá abajo y moví el mouse y fue lo que pasó. Se trabó. Probablemente es porque moví el mouse. Obviamente no debería pasar eso. Pero, amigos, creo que es un buen punto para dejarlo. Voy a esperar un par de actualizaciones para ver si corrigen estos errores de la isla. Igualmente, espero que hayan disfrutado de este video, aunque haya sido corto y lleno de errores. Ya saben que si les gustó pueden acariciar coquetamente ese botón de me gusta. Y nos vemos muy pronto.